Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a través de sus plataformas de información digital de Trinchera de la Noticia. Les habla Alberto Miranda. Esta mañana tenemos vía Skype con nosotros al ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, con quien abordaremos sobre las sanciones impuestas y divulgadas hace pocas horas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciones que imponen a Juan Carlos Ortega Murillo y también a José Jorge Mojica Mejía y a sus empresas comunicaciones. Vamos a escuchar declaraciones. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Alberto. Debo decirte que hay un eco muy fuerte cuando estás hablando vos y a lo mejor tenés que corregir eso porque fue difícil para mí escuchar lo que estabas diciendo. Claro. ¿Qué significan estas sanciones? Bueno, lo que demuestra es que sigue habiendo una determinación por parte de las autoridades norteamericanas de seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega, y me parece pues interesante que ellos han escogido prácticamente el fin de semana antes de la celebración más importante para el mismo todos los años, esta fecha para dar a conocer las sanciones. Pero más importante, Alberto, para mí es que están yendo para la yugular de la familia Ortega Murillo. Este ya es el cuarto miembro de la familia que es sancionado. La vicepresidente Rosario Murillo fue sancionada. El hijo mayor, Payo Rafael Ortega, también fue sancionado. Después Laureano y ahora Juan Carlos, que es una persona pues que ha asumido una mayor beligerancia políticamente para la familia en los últimos meses. Y que además de eso está vinculado a una compañía que se llama Difuso, ¿verdad? Que aparentemente, según el Tesoro, ha sido una compañía importante no solo de divulgación de propaganda para la dictadura, sino que también de lavado de dinero y corrupción. Para mí es menos conocido el otro sancionado, José Jorge Mujica. Entiendo que él es una persona que es de la mayor confianza en la familia Ortega Murillo y que a través de su medio, que se llama, no sé, Mundo, no sé cómo se llama, pues el Mundo Digital, creo que se llama su medio, también aparentemente ha sido testaferro para la familia y también acusa el Tesoro norteamericano de lavado de dinero y de corrupción. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto causa al gobierno? Porque las personas, estas son sanciones personales. ¿Cuál es el impacto al gobierno que estas sanciones causan del Departamento del Tesoro? Yo creo que lo que estaban buscando lo del Tesoro es ir directamente hacia la argolla del Carmen. En lugar de estar sancionando a instituciones del Estado, en donde ellos han visto pues, que el daño colateral no es tan grande como sería en este caso, o mejor dicho, que el daño colateral sería mucho más grande cuando va por instituciones del Estado, como sería, por ejemplo, en el caso que fuesen contra la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial, por ejemplo. En este caso, el Tesoro va directamente para la familia Ortega Murillo y uno de sus más cercanos colaboradores y está en el fondo golpeando no solo a personas muy allegadas a la familia y miembros de la familia, sino que también al bolsillo de la familia Ortega Murillo. Es bien, bien dañino esta sanción para la familia. Ahora, se ha visto que ya se ha sancionado a gran parte de la familia Ortega Murillo. ¿Se podría esto interpretar como también una advertencia
y posiblemente podremos ver con posterioridad unas sanciones directamente al presidente Ortega. Hasta la fecha los norteamericanos no han querido tocar a la persona del propio presidente. Es una cosa que son realmente ellos ser, pero igual están dando de golpe contundente a Daniel y a la familia con esto. Ahora, hay que estar claro de que hay una dimensión de política americana en esto también, en el sentido que no podemos perder de vista que el 3 de noviembre es una elección norteamericana y que el Estado de la Florida, con sus 29 votos electorales, es uno de los grandes premios en esa campaña. Entonces, con esto, lo que está haciendo el gobierno norteamericano, la administración Trump, es decirle a los miembros nicaragüenses de la diáspora en la Florida que siguen ellos apretándole las tuercas, socándole, digamos, socando a la familia de Daniel Ortega directamente, que es algo que yo creo que ellos pensaban que necesitaban hacer, porque recientemente, cuando estuvo el presidente Trump en los Estados Unidos, habló de Cuba y habló de Venezuela, pero no mencionó a Nicaragua. Entonces, a lo mejor algunas personas, tanto en Nicaragua como de la diáspora nicaragüense, podría pensar de que Nicaragua estaba quedando en segundo plano para los norteamericanos. Y con esta acción están demostrando que siguen poniéndole el ojo a la dictadura de Ortega. Cabe mencionar, Francisco, que estas sanciones se dan día después que el Consejo Supremo Electoral sacara unas resoluciones donde diera a conocer la ampliación del tiempo para tener personería jurídica, acciones que fueron consideradas por la oposición y por muchos expertos en el tema como ilegal. También podría ser una respuesta a esta arbitrariedad a la institucionalidad del país. Podría ser, Alberto, pero yo creo que esto más bien es un intento de capitalizar, primero de corregir el posible error cometido en la Florida, que te repito, es un estado crucial para el presidente Trump en un momento en que está muy mal en las encuestas, no solo a nivel nacional, sino que en estados que son campos de batalla como la Florida. Y al no mencionar a Nicaragua explícitamente, el presidente, yo creo que muchos nicaragüenses, sobre todo en la Florida, se sintieron desilusionados. Entonces, con esto se corrige ese posible error en la política nacional norteamericana. Pero yo creo que aquí de nuevo va a socarle la soga cada vez más a la familia Ortega Murillo. Y aunque podría tener que ver con la acción del Consejo Supremo Electoral, yo creo que eso no fue la consideración más importante. La idea era, en la fiesta del 19, mandarle un mensaje a la familia Ortega Murillo y a todo el pueblo nicaragüense. ¿Cuál podría ser, es una victoria política, una de las tantas victorias políticas para la oposición nicaragüense ante el gobierno Ortega Murillo? Yo no sé hasta qué punto la oposición nicaragüense incide en cosas como esta. Lo que sí claramente me señala a mí es que el actor más importante en la lucha contra Ortega Murillo, de hecho, es el gobierno norteamericano. Es cierto que hay sanciones también canadienses y europeas. Yo en lo personal considero que las sanciones europeas son muy dañinas para la familia, pero claramente el que ha asumido el liderazgo en la pugna contra Ortega Murillo y sus intenciones dinásticas, digamos, en el poder, sigue siendo el gobierno norteamericano de Donald Trump. Para finalizar, don Francisco, ¿se podrían esperar más sanciones en lo que falta de este mes poniendo presión? Sabemos que estamos en un año preelectoral y el gobierno no da ninguna pauta para hacer reformas electorales creíbles y transparentes. ¿Cuáles son sus conclusiones?
Mi conclusión es la siguiente. Este es un año electoral para Nicaragua, en el sentido de que la elección norteamericana del 3 de noviembre, que va a ser, en mi opinión, muy reñida, es la que más va a incidir en el futuro político de Nicaragua. Entonces, y yo creo que estas sanciones van a continuar. No sé cuántos miembros más de la familia podrían ser afectados. Como vos señalás, hasta la fecha el presidente no ha sido tocado. Pero los norteamericanos son renuentes a sancionar directamente a los jefes de Estado, con los cuales ellos finalmente van a tener que entenderse para lograr los objetivos que tienen. Pero con esto, yo creo que le mandan una señal más de que en Washington no tiene amigos la administración Ortega Murillo, y no me extrañaría que continuasen las sanciones, no necesariamente este mes, pero sí de aquí a noviembre vamos a ver las sanciones increciendo. Muchísimas gracias. Fueron declaraciones del doctor Francisco Aguirre Sacasa, con quien abordamos el tema de las sanciones impuestas y divulgadas hace pocos momentos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Juan Carlos Ortega Murillo y a José Jorge Mujica Mejía, a las compañías que estos recepcionan, como lo son Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitar nuestra página web a través de www.trinchera.com.ni, y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó Alberto Miranda. Thank you.